este momento por ahí tenemos a la cumpleañera Marisa, así que regalémosle fuerte el aplauso a la cumpleañera de esta cadena que soy por acá. Creo que todos los que estamos aquí, sin excepción, pensamos lo mismo, lo que voy a decir yo. Meli es un ser de luz. Yo sé que este es un cliché que se dice mucho, que es un ser de luz, que donde entra una habitación ilumina todo. Se dicen mucho esas cosas, pero yo que estoy con ella desde que nació, porque soy la madrina, les puedo decir que Melissa es un ser de luz. Es un ser excepcional, una excelente hija, una excelente sobrina, una excelente amiga, una excelente prima. Yo le digo a ella que ella es mi quinta hija, yo tengo 4 hijos, que ella es mi quinta hija y que de hecho, si algún día sucediera, yo la adopto con mucho cariño y con mucho gusto. Porque el cariño, el amor que yo le tengo a ella, de verdad, es especial. Y yo sé que el cariño que ella me tiene a mí, también. Entonces, tenemos mucho que celebrar. La vida de Melissa, su desempeño como trabajadora, como amiga, como hija, ni se diga. Especial con sus dos papás, adultos mayores, con los que ella está ahí siempre presente, viendo a ver qué necesitan, qué les falta. Y dicen por ahí que el que es buen hijo, es buen papá, es buen esposo, es buen amigo, es bueno de todo. Y Meli es así. Yo de verdad les pido que brindemos por ella, porque se lo merece esto y más. Y que Dios le conceda miles de bendiciones, una gran vida. Sé que la está teniendo al lado de Daniel. Yo creo que Daniel es el premio de Melissa por lo que ella ha sido. O sea, esa es la recompensa que Dios le está dando. De verdad, todos en mi familia creemos que Daniel es un premio para Melissa. Y también celebramos el cumpleaños de Daniel, porque Daniel cumplió 2 días después que Melissa. Así que los dos son muy especiales y le pedimos a Dios que los bendiga, los proteja siempre y que sigan juntos por el resto de la eternidad. Salud. Así que vamos a levantar esas copas y vamos a brindar por la vida. Y que Dios te que Dios los bendiga y multiplique a cada uno de ustedes más. Deseándole lo mejor a Melissa, a su pareja y a todos ustedes, que Dios los multiplique a ustedes en abundancia y disfrutemos la vida, que solo es una. Hermanas, Karen, Silvia, Jessica y yo deseamos que Melissa pase una linda fiesta
De verdad la queremos mucho, es una persona muy especial, muy linda, una excelente hija, un excelente ser humano, una excelente prima, y espero que se divierta bastante hoy y que Dios la siga bendiciendo, le siga dando todos esos dones tan especiales que tiene y que aquí nos tiene para cuando nos necesite, para lo que quiera, y que le deseamos todo lo mejor de la vida. Espero que estos 40 años te traigan muchísima, muchísima felicidad y bendiciones. Siempre hemos sido muy unidos. Yo sumamente agradecida de tener una prima tan especial como vos, tan especial con mami. Y siempre voy a estar ahí para usted, para todo lo que necesite. De verdad, la quiero mucho. Como siempre, espero que solo tenga buenas cosas. Chao. Feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga montones. Usted sabe que la quiero montones, porque ella es hija de mi segunda mamá. Y le deseo todos los éxitos del mundo, toda la felicidad, la paz y la tranquilidad, que eso es lo que no tiene precio en la vida. Y bueno, le deseo todo lo mejor, porque usted se lo merece, es una persona súper especial. Un beso. Meli, feliz cumpleaños, que disfrutes un montón, te quiero mucho, Dios te bendiga hoy y siempre, gracias por tantos años de amistad, un beso y un abrazo. Quiero decirte que te quiero mucho, que estoy muy feliz de que le hayan celebrado los 15 años, porque esto es como los 15 años, usted no tuvo fiesta de 15 años, entonces son los 15 años suyos, que Dios la bendiga, la proteja y que siga siendo la misma Melisita humilde que todos queremos. Soltando los pasitos de la pista por ahí. Te deseamos siempre mucho bienestar, mucha salud y más que eso, muchas alegrías en tu vida. Gracias por ser una amiga siempre excepcional, por ser esa persona maravillosa que siempre tiene cosas lindas para decir, que siempre tiene ese carisma y esa sonrisa en la cara para contagiarnos a todos de tu amor y de tu felicidad. Te queremos muchísimo y te deseamos siempre lo mejor. De parte de todas tus compañeras de trabajo, te damos un abrazo y te bendecimos en este día de tu cumpleaños. Felices 40, amiguita. Hola, prima. Quería darle muchas saludos, bendiciones y los recuerdos que tenemos desde siempre. Incluso yendo a su casa, viendo películas, yendo a la playa, tenemos muchos recuerdos muy bonitos y espero que los tengamos por muchísimo tiempo. Usted es la mejor prima que tengo, usted lo sabe, y pues felicidades. Chao. Buenas noches. Quiero referirme a este momento que estamos viviendo, celebrando el cumpleaños de mi hija. Es la novia de mi hijo menor. Curiosamente, ambos en este mes cumplieron
40 años. Especialmente dando gracias a Melissa por el trato y buena acogida que ha tenido con la familia. Hasta hoy conozco casi a todos y he encontrado una agradable sorpresa con la familia de Melissa, el trato que le dan a mi hija. Que Dios les bendiga y le dé salud al padre de Melissa, que tuvo su problema con la cadera. Que Dios lo acompañe. Muchas gracias. Melissa, mi hija querida, mi adorada hija, mi única, la mayor bendición que me dio Dios. Yo te quiero tanto, 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 y espero que hoy que estás cumpliendo años y siempre, Dios le dé muchas bendiciones, mucha salud, y que siempre siga para adelante y siga siendo la niña buena y cariñosa que ha sido con su papá y conmigo. Que Dios te bendiga, mi amor, que Dios te bendiga, mi chiquita. Un abrazo. Hola amor, feliz cumpleaños, espero que la hayas pasado súper bien y que podamos seguir celebrando muchos más, ya llevamos 5 y que sean muchísimos más juntos. Estamos listos, así que a la cuenta de 3, 2, 1. Los quiero un montón, que Dios los bendiga y un abrazo enorme.